La industria de telecomunicaciones durante muchos años tuvo un comportamiento considerablemente virtuoso. ¿Por qué? Porque era una industria que creció mucho con el país, que creció mucho en cobertura, que impulsó la introducción de nuevas tecnologías, pero eso estaba asociado con un proceso continuo y constante de inversiones. Es decir, esta industria invertía en los años 2000, invertía entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. ¿Eso qué significaba? Bueno, que efectivamente esta industria, aproximadamente el 20% de sus ingresos lo dedicaba a la inversión en nueva infraestructura. En los últimos 3 años, muy especialmente, esta industria se ve afectada por problemas de la economía global del país, que sin duda alguna, y es una opinión que compartida por muchos expertos, es una economía con problemas, es una economía con enfermedades. Y esas enfermedades nos han llevado a una situación que esos desequilibrios de nuestra economía, que ya tiene unos años que no crecemos, y además de eso, unos años en donde la inversión se ha reducido de forma muy importante. En los últimos años se ha añadido a eso una escasez importante de divisas para la inversión. Lo que quiere decir entonces que los montos de inversión que esta industria antes utilizaba para crecimiento de infraestructura y también para crecimiento en terminales que utilizaban los venezolanos para comunicar y hacer uso de la comunicación, se redujo de una forma muy notable. Pero esa situación no tiene solución inmediata a menos que efectivamente se corrijan los desequilibrios que están generando, que efectivamente el presupuesto de divisa disponible para inversión en infraestructura se haya reducido a niveles muy importantes. ¿Qué pensamos que va a pasar? Bueno, pensamos que el año 2015, si continúa la misma tendencia, va a ser aún más difícil que el año 2014. Eso se expresa en una escasez importante de terminales para las personas, pero también se está expresando en una reducción de las inversiones en infraestructura necesaria. En la medida que el mercado de telecomunicaciones ha venido creciendo en consumo de datos, hemos tenido años en que el crecimiento año a año ha sido el 70% y el 80% en volumen de datos. Eso ha convertido las empresas de telecomunicaciones en empresas de datos, de grandes transportadores de datos. De datos que tienen video, que tienen música, que tienen fotos. Ese crecimiento significa un sistema nacional de transporte por fibra mucho más eficiente y mucho más capilar que el que tenemos. Significa la evolución de las empresas de telecomunicaciones a las plataformas de cuarta generación necesariamente. Y significa desde el mundo de los datos alámbricos, el avance hacia tecnologías superiores que permitan hacer un estándar los 10 megas a nivel doméstico. Bueno, todo eso tiene retraso. Nosotros, las inversiones han ido más lento de lo que se esperaba. Las dificultades para reponer obsolescencia tecnológica por nueva tecnología se ha complicado. Y muy especialmente donde nos tenemos un problema severo es en el tema de los terminales, que hace que al final para las personas es muy difícil tener acceso a la comunicación. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, ese salto que ocurre en todos nuestros países vecinos y que fundamentalmente es que convierten las empresas de telecomunicaciones en empresas de datos de alta velocidad, donde las conexiones necesariamente son de gran ancho de banda. Esa transformación en Venezuela no se está dando y los recursos necesarios para la inversión tampoco se están haciendo. Esa es la situación actual y esperamos que con el resto de la economía esta situación nos lleve a un cambio en corregir los desequilibrios fundamentales que permitan al final a la industria continuar invirtiendo con los niveles que necesita. Hay un problema severo de ejecución entre los anuncios de las cosas que se van a hacer y las que finalmente se hacen poner en servicio. Yo podría decir que fundamentalmente en este momento
la red de fibra operativa en el país, la red original que construyó CanTV en los años 90, que ha mejorado en la electrónica, por lo tanto en la capacidad, y posteriormente hay un esfuerzo de múltiples empresas, entre los suministradores de televisión por suscripción y la de los móviles, en construir tramos de fibra óptica también. De esos anuncios que estamos hablando de 8 años atrás, hay poco operativo. Por lo tanto, para que nos resuelva el problema de llegar más cerca con fibra, que es un sueño de todos los operadores. Y es un problema fundamental porque las mismas dificultades que las empresas privadas tenemos, las tienen las empresas del Estado. Las empresas del Estado, la gente piensa que al ser del Estado tienen una mayor capacidad de inversión. Lo que ha pasado en la realidad es que la capacidad de inversión y la inversión efectiva hecha por las empresas del Estado también está disminuida. Y eso está ocurriendo en que efectivamente en el tema concreto de la red nacional de transporte de fibra óptica, esa red hoy no existe y continúa habiendo el esfuerzo individual de empresas por su cuenta para resolver los tramos más críticos, los tramos Caracas-Valencia, Valencia-Maracaibo, Valencia-Barquisimeto, en una red nacional que es la promesa que tenemos. Esa red individual no tiene sentido porque las capacidades de transmisión por fibra son realmente importantes, pero yo te podría decir que al final se resume en lo mismo: los volúmenes de inversión son muy inferiores a los que necesitamos, y al generar baja inversión en la construcción de nueva infraestructura, continuamos con una infraestructura que tiene grandes deficiencias. Cuando ha venido aumentando el consumo de datos de las personas, porque las personas hoy usan 3, 4, 5 veces más datos a través de sus móviles de lo que lo hacían hace 6 años atrás, hay distintas áreas de las ciudades con problemas severos de congestión y con problemas que se resuelven con inversión. Pero en esta situación es una inversión limitada y disminuida, y por eso podemos decir de que al final reconozcamos que la economía que tenemos no está bien. Reconozcamos que la economía que tenemos está enferma. Y bueno, corrijamos esa economía porque tenemos muchas ganas para el bien de los venezolanos y de nuestro desarrollo, que esa economía vuelva a ser próspera. Y uno de los elementos fundamentales de prosperidad, cuando las empresas de telecomunicaciones vuelvan a invertir al año 1.500, 2.500 millones de dólares en desarrollo infrastructural. Es muy disminuido. Yo estimo que en algunos años hemos invertido 300, 400 millones entre todos, que anteriormente era la inversión anual de una sola operadora de Movilnet. En el año 2004, 2005 invertimos 500, 600 millones de dólares, una sola operadora. Y efectivamente que entonces tú me dices, bueno, pero ¿no será un poco exagerado lo que usted dice? Bueno, vaya usted para el Amazonas, en donde están las 7 estaciones que pusimos en servicio en el año 2007, hace 7 años más, y pregunte qué tecnología están usando. Bueno, esas estaciones son las mismas que construimos cuando nosotros estuvimos en Móviles, son de tecnología CDMA. En esos lugares no hay tercera generación ni operación GPS. Y entonces lo que significa es que Movilnet, que en algún momento construía 500 estaciones nuevas en Venezuela, eso significa una y media al día nueva. No colocar nuevos dispositivos en la que ya están, nuevos sitios. Hay una estadística por allí de unos amigos que han puesto para... No. Cuando pusieron la red GSM, montaron un montón de estaciones en esta, sitios nuevos. Y lo que significa que cuando usted va a toda la frontera del país o va al sur, consigue cobertura. Esa cobertura se construyó hace 7 años. Usted me dice, ¿y por qué usted la quiere cambiar? Yo no la quiero cambiar, solamente que la tecnología obliga a que usted evolucione hacia tecnología de tercera generación y cuarta, por lo mismo que usted está diciendo. Usted me acaba de decir, bueno, la gente necesita utilizar más datos. ¿Cuáles son los datos que existen en esas poblaciones? Bueno, es CDMA1X, pero vamos a hacer memoria. CDMA1X, estamos al año 2002. Esa tecnología fue superada. Bueno, lo que quiero decir, pero el Movilnet no es el único operador que está en esa situación. Todos tenemos una inversión muy disminuida, no porque nosotros no queramos invertir, sino porque efectivamente las restricciones del presupuesto de divisas nacionales hacen
que las asignaciones que podemos contar para este tema están compitiendo con otros problemas fundamentales del país: alimentos, medicina, pago de deuda externa. Sí, hay otro compromiso que está funcionando, pero al final lo que está pasando, para que la gente entienda, es: no estamos invirtiendo, estamos invirtiendo mucho menos que antes. Deberíamos volver a comenzar ese proceso para que ese desarrollo de telecomunicaciones tenga un efecto positivo en el resto de la economía, porque esa es otra cosa que quería decir. Es una industria con alto contenido multiplicador. Ahora, los empresarios, los comerciantes, las escuelas, las universidades tienen enormes restricciones en la tecnología que pueden tener acceso. ¿Por qué? Bueno, porque la disponibilidad de tecnología está reducida, la disponibilidad terminal está reducida, la nueva infraestructura no fue construida. Entonces, eso está teniendo no efecto solamente en la industria de telecomunicaciones, que estamos como en una situación de calma, sin avanzar en el proceso de crecimiento que tenemos que tener, sino que el otro efecto fundamental es que estamos afectando la competitividad del país, la competitividad de la salud, de la educación y de la producción. Y todo está asociado con un tema de inversión. ¿Cuáles son las estrategias de la industria de telecomunicaciones para aumentar la penetración del uso de Internet? Bueno, hay una estrategia en los hogares fundamental. ¿Qué significa en los hogares? Bueno, que usted tiene que lograr, como en Corea del Sur o con otros países latinoamericanos, en el caso de Colombia, es que toda conexión con cable de cobre tenga implícito la conexión de datos. Es un tema fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque mundialmente se está viendo que las empresas de telefonía fija, si no hacen eso, la gente abandona el teléfono fijo. Y al final la red de telefonía fija es una red de cobre valiosísima y tiene la posibilidad efectivamente de llevar datos. El crecimiento de nuevos puertos de ADSL o de ADSL Plus, de la nueva tecnología, es minúsculo. Y usted dice, bueno, ¿por qué es minúsculo? Bueno, porque en la nueva etapa de la CATV se definió como un tema fundamental que los precios fueran muy bajos. Entonces, los precios que se facturaban por los servicios de voz y de datos llegó un momento que no fueron suficientes para cubrir las inversiones asociadas. Entonces, resulta que al final la mayoría de las conexiones de telefonía fija no tienen comunicación de datos. Es un primer restricción. Recordemos que a pesar de que la mayor cantidad del tráfico de datos se da a través de los móviles, en los países desarrollados el 70% del tráfico de los móviles termina en redes fijas. Así que la gente cada vez que puede se conecta con una red Wi-Fi siempre que esté disponible. Es un elemento fundamental. Entonces dice, mire, por supuesto que usted puede seguir creciendo en el tráfico de móviles, pero si usted no tiene... Bueno, lo vemos aquí, estamos en Maracaibo, en lugares más o menos, y o no hay servicio inalámbrico, o el servicio inalámbrico es de muy mala calidad. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente con el volumen de datos tiene que ser un servicio de alta calidad. Eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Bueno, porque no se hicieron las inversiones. La otra vía de crecimiento es los móviles. ¿Pero los móviles con qué tecnología? Bueno, es con las tecnologías de datos. Estamos hablando de 3G y de 4G. Y entendiendo que ya hay algunas rutas que desarrollamos en 3G, por ejemplo el EBDO, que lo desarrollamos originalmente en el año 2004, 10 años después esa tecnología no existe, porque esa tecnología no tuvo éxito comercial. Pero UMTS, 3G, 4G sí lo tiene. Entonces la otra pregunta es, ¿y cómo hacemos para que los móviles entren en esa tecnología? Bueno, tienes que sustituir gran parte del equipo. En este momento, casi la mitad de los suscriptores de telefonía móvil siguen siendo suscriptores en tecnología CDMA, donde el acceso a datos es solamente 1X. Bueno, eso es un problema. Eso no se puede decir después de 7 años de que el Estado ha tomado la administración de MobileNet, que eso continúe siendo así. Siguen siendo la red más extensa, con la mayor cantidad de terminales, la mayor cantidad. Entonces, efectivamente, los usuarios en 1X pueden resolver los temas de conectividad de Internet de esta época. Pues no, porque esa red no se hizo para eso. ¿Cuánto de la red está evolucionando a 3G y 4G? Bueno, en estos días estamos muy contentos porque han hablado que van a hacer algo así como 5G de una sola vez. Ojalá. Nosotros quisiéramos ver que en la infraestructura, especialmente del operador mayor, que es MobileNet, la presencia de un sistema
consecuente y permanente de inversiones como los que hicimos en móviles los años anteriores a la entrega, en donde efectivamente es inversión. O sea, eso es una enorme limitación. ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, los otros operadores, Movistar y Digitel, y yo creo que Movistar también tiene un interés importante en acudir a las nuevas tecnologías. Eso es una verdadera urgencia. En Digitel hemos podido comenzar el desarrollo con las frecuencias que ya teníamos, estamos pidiendo más. Pero el tema fundamental es para aumentar la penetración de internet, especialmente la penetración de calidad. Tú tienes que invertir. Y hay unas estrategias que son más cortas, que bueno, entonces el Estado desarrolla una política profunda de utilización de internet en salud y educación. ¿Por qué? Bueno, porque eso genera un efecto multiplicador gigantesco. Entonces, bueno, ya que usted no puede ponerle a todas las conexiones domiciliarias en Maracaibo, conexión de ADSL Plus o lo que sea, bueno, pero tome las universidades y conecte todas las universidades con fibra. Y que no hay una sola universidad en Venezuela que tenga el ancho de banda de fibra. Ninguna tiene sino 200, 300 megas, 400 megas. Son minucias en este tiempo. La gente dice, bueno, pero es que hace 10 años. No estamos hablando de 10 años, sino que, como tú bien lo dijiste, el crecimiento del uso hace que los usuarios consumen muchísima información de alto peso, de alto. Entonces, no está ocurriendo eso. No hay una política para que las universidades tengan mayor conectividad. No hay una política, por ejemplo, el gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco y que nosotros queremos aplaudir, que es el tema de la distribución de computadoras Canaima. Eso es evidentemente un esfuerzo gigantesco que se ha hecho, más de 2 millones de equipos que han distribuido. Bueno, pero es que en las escuelas donde esos niños están no tienen conectividad. Entonces dice, bueno, debe ser que alguien está pensando que la inteligencia está dentro de las Canaimas. No está dentro de las Canaimas, está creado por el mundo. Entonces cuando usted me dice, bueno, yo quisiera ver de las 45.000 escuelas que hay en Venezuela, que nosotros promocionamos, en 3 años todas las escuelas van a tener conectividad. ¿Qué es conectividad? Al menos un E1 dedicado, pues, para que dentro de la escuela, en sus computadoras, pero también en los terminales que los muchachos tienen, puedan conectarse a Wi-Fi, puedan ser usuarios. Tú decías, ¿cómo hacemos para salir de estos números tan terribles? Bueno, si ese muchacho tiene un móvil y ese móvil se puede conectar en su escuela, en su universidad, en su liceo, ese muchacho va a ser un usuario de calidad. Bueno, esa vía es más corta que la de las casas. Ahora, lo que está pasando es que efectivamente este proceso de varios años de inversión reducida nos aleja de otros países hermanos que comenzaron después que nosotros y que siempre nos vieron como un ejemplo. Y a mí me sorprende, y no voy a hablar de ninguno en particular, pero las inversiones que están haciendo los países de Centroamérica, los países vecinos, el mismo Brasil, en el tema de telecomunicaciones, muy importante. Ese rezago es un rezago de tiempo. Con inversión podemos dar un salto que en 2-3 años volvamos a estar a la altura. Pero no es un problema aislado de la industria de telecomunicaciones. Nosotros no podemos hacer eso cuando no tenemos resuelto el problema de abastecimiento de medicamentos básicos. Entonces tú dices, bueno, mire, vamos a resolver las cosas por parte, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que no tengamos recursos si esta industria, cuando no dependía del Estado, cuando era totalmente privada, invertía 1.500 millones de dólares entre todos los operadores? Algo nos pasó en el camino que hicimos mal hecho, ¿me entiendes? Y bueno, yo lo que creo es que el primer paso es reconocerlo sin estridencias, sin insultarnos, y reconocer que tenemos un problema, ¿me entiendes? Y por esta vía no lo vamos a resolver. Mira, por eso dijimos que el tema del foco nuestro social en Digitel es salud y educación. El mayor tesoro de los nuevos tiempos, de la economía del siglo XXI, es el conocimiento.
y el desarrollo de la tecnología de información permite el tesoro de que ese conocimiento esté accesible a cualquier niño que tenga acceso a la red de telecomunicaciones. Lo que tú me dices es absolutamente cierto. Si esos niños, que son los hombres del futuro, los profesionales del futuro, la mayor carencia que pueden tener, sin duda, es poder tener acceso a unos servicios de datos de suficiente calidad que le permitan desarrollar la capacidad autodidacta de capturar el conocimiento que tú bien dijiste. No solamente que se parecen a otros usuarios, sino que el conocimiento de los otros usuarios está disponible. Está disponible en toda esa iniciativa que se llama la de recursos educativos abiertos. Entonces lo que nosotros decimos es, la única forma que un niño de nuestra época salga de la pobreza es que tenga competencias y capacidades desarrolladas en la educación. Y en ese proceso, por supuesto que hay más cosas que resolver que el tema de los maestros, que el tema de los profesores, pero es fundamental que si ese niño no tiene acceso a un internet de buena calidad, su desarrollo profesional va a estar disminuido. Y tú lo dijiste bien, va a estar peor preparado que los niños de Bogotá. Va a estar preparado con... Y usted dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia con los niños de Bogotá? Bueno, querido, sí terminaron la red de fibra nacional. Sí la terminaron, está funcionando. Y continúan invirtiendo cantidades muy, muy superiores a las que nosotros invertimos. Hay que decir que no es que 100 megabits en casa de los ricos. No, no. Estamos hablando de las barriadas de Medellín, en donde como parte del programa de eliminación de la violencia, de desarrollo del empleo joven, se desarrolla un programa de conectividad que hace que en cualquiera de esas casas humildes serán humildes, pero tienen conexiones de internet de hasta 10 megas. ¿Por qué? Bueno, porque se reconoce que los servicios públicos son un elemento fundamental de la calidad de vida y elemento fundamental para salir de la pobreza y de la trata. El desarrollo económico es tener un internet de buena calidad. Entonces, efectivamente, estamos viviendo un proceso en el cual nuestros niños, nuestros jóvenes, están en una situación disminuida, porque a pesar de que un grupo que es numeroso, pero no es suficiente, tiene acceso a los dispositivos y algunas tecnologías, y tú lo dices bien, en Región Capital y en el Estado Miranda, esa no es la realidad del resto del país. Y hay sitios del país donde la mejor cobertura es de Movinet, sin duda, fue construida en otro tiempo. Aquí en Movinet tenemos desde Castillete hasta Paraguaycoa y cobertura excelente. Pero vaya a preguntar qué tecnología hay. Pregunta usted si allá en Castillete, que tenemos una estación, podemos navegar internet de buena velocidad, o en San José Bojoro, donde tenemos una escuela de Fe y Alegría. Pues no, porque resulta que la tecnología que está ya presente es tecnología CDMA, que hace tiempo debió ser renovada por tecnología más poderosa. Bueno, el país tiene varios años creciendo marginalmente en la economía, inclusive decreciendo en eso. Es decir, eso quiere decir en términos reales, si nosotros no crecemos, nosotros nos hacemos más chiquitos. Eso significa en términos reales que somos más pobres. Un país, la riqueza no está bajo los pies, como mucha gente piensa. La gente piensa que Venezuela es rica porque tenemos mucho petróleo bajo. Eso es verdad, tenemos mucha reserva. Pero es que un país es rico por lo que la gente hace arriba, no por lo que hace debajo de los pies, sino por lo que hace, lo que sabe hacer, lo que conoce. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no es solo en telecomunicaciones. El país en general tiene unos niveles de inversión más bajos de América Latina. Vamos a decir algo más. No hay inversión internacional. Es decir, hay países de la región que reciben miles de millones de dólares de inversión internacional. Y esa inversión internacional lo que hace es generar nuevos puestos de trabajo. ¿Qué podría pasar? Bueno, si usted dice que en los últimos 10 años podríamos haber estado creciendo al 5 o 6% como lo hizo Bolivia, no vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a repetir el milagro de Evo, que puede desarrollar la política que a lo mejor no nos simpatiza a nosotros, no es necesariamente la más moderna y la más alta en el mundo. Pero miren lo que pasó en la economía. El señor tiene 10 años creciendo al 5%. Bueno, ¿cuál es la realidad? Bueno, que usted llega a Bolivia y ese crecimiento se nota porque la gente está mejor, porque vive mejor, porque hay mejor empleo. Porque ¿qué hubiese pasado? Bueno, nosotros tenemos que entender que algo hicimos mal cuando Bolivia o Ecuador tienen el mismo discurso político que nosotros, pero ellos están creciendo económicamente. Bueno, por supuesto, no hablemos de los chinos que crecen al 8% anual.
siendo del Partido Comunista Chino. Entonces, no tenemos un problema que hemos confundido la economía con la política. Hay reglas económicas que, independientemente de ustedes, claro. Y las reglas económicas son, usted tiene que generar riqueza, la riqueza tiene que generar inversión, las nuevas inversiones generan no sé qué. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, no tengo ninguna duda que la historia que esta industria tuvo entre el año 91 y el año 2007, 2008, en donde la industria era la meca de la innovación. Sí, nosotros introdujimos al país la tecnología 3G en el año 2004, cuando ningún otro país de América lo había hecho. Nosotros introdujimos al país el uso de BlackBerry en forma general ya en el año 2004, cuando más nadie lo podía hacer. Bueno, nosotros introdujimos la tecnología de tercera generación de BDO. Entonces, ese era el país, era un país de enorme. Nosotros introdujimos ADSL y conexión alámbrica de datos de alta velocidad en el año 2000. Entonces, hagamos memoria. ¿Qué hubiese pasado? Pues yo no tengo duda de que nosotros estaremos por lo menos a nivel de los países vecinos, que significa fundamentalmente que las conexiones domésticas son mucho mayores en calidad de todo lo que tenemos, pero que después yo quería resaltar y destacar aquí, en todos esos países hay un programa fundamental del Estado destinado a fomentar el uso y profundización del uso en educación y en salud. Es decir, no hay una universidad que no tenga excelente capacidad de conexión, pero es que no puede haber un hospital tampoco sin tenerlo, porque lo que hoy hablamos de un ambulatorio remoto también es verdad a la hora de un hospital. ¿Y qué pasaría? Bueno, yo estoy convencido que el día que nosotros nos demos cuenta que por lo menos en el tema económico estamos equivocados y no discutamos otros temas que nos separan los venezolanos. En el tema económico hay un consenso nacional en este momento. Más del 80% de los venezolanos dice que vamos por un camino equivocado. Bueno, yo creo que no hay más que hablar, sino tenemos que corregir. Y el corregir, bueno, hacer lo mismo que están haciendo otros países que eran originalmente mucho más pobres que nosotros, que están haciéndolo bien. Y eso significa más inversión en salud, más inversión en educación, más inversión en telecomunicaciones. Se pusieron algunas que eran muy vistosas y que eran muy llamativas, como el tema de los satélites, pero que su aporte real al mejor bienestar de los venezolanos y de la comunicación de los venezolanos es minúscula. Nosotros nos cansamos de ir por todo el país y de conseguir lugares aislados que no tienen comunicación de ningún tipo. Claro, entonces lo que tenemos que decir, mire, qué bueno que lo hicieron, déjeme decirle que ya hecho, hecho está. Lo que tenemos es que poner prioridades en otro sitio para que efectivamente, ¿dónde está el crecimiento de datos fundamental? Es el crecimiento de CanTV, en convertir a CanTV en el proveedor de datos más importante, que la red de cobre que llega a 3 millones de lugares, y luego la compañía hermana de CanTV, que es Movilnet, que tenga unas tecnologías que sean del nuevo milenio, pues efectivamente tecnologías de tercera generación, cuarta generación, que hagan del Estado el principal promotor de innovación de tecnología en el campo de la tecnología. Eso es. Entonces, efectivamente, sí hay unas soluciones vistosas. Vemos en televisión que aparece en la tele. Cualquiera de especialistas te podrá decir cuáles son las capacidades reales de transmisión de datos a través de un satélite y cuáles son los costos asociados con eso. Entonces, efectivamente, lo que nosotros pensamos que está bien, hicieron unas inversiones que son muy vistosas, pero es tiempo como para que digamos, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que de verdad, que si usted divide la inversión que hizo por el número de venezolanos que se conecta y para qué se conecta, usted debe reconocer con nosotros que es preferible meterle más inversión a la red de cobre de CanTV, evidentemente, y a las redes móviles. ¿Cómo? Bueno, permitiendo y facilitando el cambio de tecnología. Eso solo puede generar un proceso importantísimo incremento tanto en los niveles de cobertura de uso de Internet como en la calidad de ese internet que se usa. Y como te decía antes, otro intermedio que son educación y salud. Propóngase que todos los liceos del país y que toda la universidad del país cuenten con buena conectividad y con servicio ampliado de Wi-Fi. Usted verá un crecimiento muy grande de la curiosidad de la gente y del uso de internet sin ninguna duda. Por eso que sin
sin insultarnos, sin ponernos bravos porque pensamos distinto. Aquí lo que tenemos que entender es que no vamos bien y tenemos que cambiar en la economía, en lo fundamental, en la economía. Y el tema político no lo discutamos ahorita, no nos preocupa. Lo que a nosotros nos preocupa es que los bolivianos ven el futuro con más esperanza que los venezolanos. No es posible que el 70% de los estudiantes de medicina de las universidades autónomas piensa que su futuro profesional está fuera de Venezuela. Pero efectivamente lo que está pasando es que si tú pasas muchos años en que no creces económicamente, la gente piensa, aquí no hay futuro. Aquí lo que hay es más restricciones, más necesidad. Y eso no conviene a un país porque nosotros tenemos vocación de futuro. Es decir, la herencia de Bolívar es una vocación de libertadores, de futuro y no del pasado. Muchas gracias, compañero.